Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar cómo bajar de Miui 10 a Miui 9, concretamente la 9.6.4. Para los que no le hayan convencido la última actualización, la de Miui 10, pues bueno, pues pueden bajar a la 9 eh, por si, por ejemplo, han tenido problemas de batería, de micrófono, lagueos, etcétera. El método es muy sencillo: lo único que tenemos que hacer es bajar la ROM en formato .zip para usarlo con el actualizador que viene dentro del Redmi Note 5, o sea, dentro de los Xiaomi en general que tiene Miui. Solo podrás bajar, que yo haya probado, ¿vale? De versión, si tienes la versión oficial, o sea, mi UI 10, que es la que yo voy a enseñar, la que yo tengo Que es esta de aquí, que es la que visteis en mi último vídeo O la que te saltó vía OTA, que es exactamente igual, ¿vale? Y no lo he probado si vienes de una ROM developer, de una ROM beta, tampoco lo he probado de una custom ROM ni nada de nada. Yo simplemente he bajado de MIUI 10 a MIUI 9 en otros dispositivos que hice los pasos, y aquí voy a enseñar cómo se hace. Bien, lo que eh, como os digo, los que tienen la ROM beta o una custom ROM, pues bueno, yo os recomiendo que la hagáis por mi flash, ¿vale? Que directamente eh, flashéis la ROM completa por mi flash, guardéis vuestros datos, etcétera, y todo el rollo. Bien o los que no quieran utilizar mi flash vengan de mi 10 y quieren bajar a mi 9 sin toquetear ningún ordenador subir todo vuestro contenido a google Photo, mega dropbox eh, google drive lo que queráis y luego pues downgradeáis de, de versión que es de la 10 a la 9 vale bajar se llama downgradear bien no os preocupéis si por el tema del rollback 4 vale porque ahí está eh, mi 10 es rollback 4 y si bajamos a eh, mi 9 .6.4, que es la que yo os voy a dejar, también es anti-Rollback 4, ¿vale? Lo cual no vais a tener ningún tipo de briqueo. La versión 9.6.4 ha ido siempre muy bien. De hecho, la gente ni ha actualizado el mi 10 porque no le gustaba la interfaz. La batería duraba muchísimo. Que no digo que aquí no dure, pero que le duraba muchísimo en mi 9, eh, el mi 9 y, y la gente pues se ha quedado contenta con mi 9. Y no tiene esa afán de actualizar cada 2x3. Así que bueno, yo mi recomendación es que si te da bien. No bajes y si te da mal, pues bajas hasta que saque otro tape o, o, o lo que tú quieras. Bien, dicho esto, lo único que vamos a necesitar, como os he comentado, es el zip que yo ya lo tengo descargado, que repito lo tendréis en la caja de descripción, y nos vamos a ir a actualización del sistema, obviamente no os va a salir ninguna, le dais a los tres puntitos y selecciona paquete de actualización. En este caso yo lo tengo en la tarjeta, la memoria interna, la tengo en la carpeta de download, y pulsamos. Si yo pulso, ¿vale? Me va a empezar a leer todos los datos para poder bajar de versión. Yo estoy contento con mi 10, repito. Pero si tú quieres bajar de versión, pues pulsas aquí y le das a aceptar. Entonces te va a leer todos los datos y te va a decir que hace falta reiniciar el dispositivo para que se complete la instalación. Eh, vuelvo a repetir que se borran todos los datos. A lo mejor tienes suerte y no se borran, pero ya os digo que hay gente que sí se la ha borrado. Una vez que inicies el terminal, si por ejemplo tienes todos tus datos, yo te recomendaría que te fueras, una vez ya encendido el teléfono, ¿vale? Creo que si no me equivoco, estaba por aquí, ajustes adicionales, copia de seguridad y restablecer los datos de fábrica, ¿vale? Para que se quedara el sistema lo más limpio posible. Es mi recomendación. Eh, yo creo que no se me olvida nada. Yo creo que básicamente os lo he dicho todo. ¿Vale? Ya os digo, cuando termine de verificar todos los datos, se reiniciará el dispositivo y tendréis mi 9 eh, Se puede hacer de las dos formas: tanto por mi flash como por el actualizador, que yo nunca lo había hecho, pero lo he hecho en otros reminote Note y la verdad es que funciona. Y en este caso no le ha borrado los datos, pero insisto guardar todo lo que podáis porque si se borra no os quiero tampoco que se os borre nada como pasó el día de la Google Cam, ¿vale? que luego Google y o toquetearon cositas y se borró todo y aunque avisé en el título y en la portada, pues bueno, pues desgraciadamente pasó lo que pasó pero bueno, ya os digo, muy sencillo el método lo que sí, muy importante es la... voy a acercarlo porque si no se ve, ¿vale? a ver si enfoca la cámara un año de estos es la 9.6.4 no bajéis de la 9.6.4 hacia abajo. O sea, no os dé por instalar una versión anterior, que esas sí son las anti-rollback 3. Yo os voy a comer un briqueo, bueno, bueno. Y como están las cosas, para desbloquear el dispositivo y demás con tantas horas, fatal. Así que ya os digo. Eh, a mí me va muy, pero que muy bien mi Mi 10. Estoy súper contento. Me da mis 9 horas en wifi. El GPS funciona muy bien. Súper rápido todo. Y yo estoy muy contento. Pero os lo digo para la gente que quiera bajar de versión. Pues simplemente ya os digo. vais a ajustes. Os vais a sobre el teléfono, actualización del sistema, los tres puntitos. Seleccionamos el paquete, la ubicación donde lo tengamos, download y marcamos el paquete que queramos y si le damos a aceptar. Y luego ya leerá todos los datos y reiniciamos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que no, no está en el canal como bajar de versión de MIUI 10 a MIUI 9. Y nada, eso, nos vemos en el próximo vídeo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, apoya este vídeo con un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima.